Uno de los temas que ha sido prioritario a lo largo de la presente gestión en la Defensoría de los Habitantes ha sido no solo la situación de la reducción de la inversión social en el país, sino también los riesgos que ello implica en una regresividad de los derechos humanos. Esa advertencia fue hecha por esta Defensoría del País desde diciembre del año 2023, principalmente centradas en el impacto de los sectores de la población y áreas del Estado muy sensibles como lo son la educación, la seguridad ciudadana, la salud, los derechos laborales, la seguridad económica de las personas adultas mayores, la niñez y la adolescencia, las mujeres víctimas de violencia de género, las personas en condición de calle, la población en condición de pobreza, las personas afrodescendientes e indígenas, la seguridad alimentaria, entre otros temas de complejidad en la garantía y respeto de los derechos de las y los habitantes. Como ejemplo, en la materia de salud, es a criterio de esta Defensoría necesario explorar soluciones estructurales en el manejo de las listas de espera, infraestructura hospitalaria y de primer nivel de atención, dotación de recurso humano especializado, medicamentos, fortalecimiento del régimen de pensiones y abordaje integral de las situaciones relacionadas con la atención de la salud mental. A ello se suma la situación con las listas de espera de personas en pobreza para optar por una pensión por el régimen no contributivo de la caja. Datos del 2024 indican que la Defensoría recibió al mes de abril un total de 202 consultas o denuncias de personas sobre esta problemática y cifras de la Dirección de Administración de Pensiones de la Caja al 31 de enero del presente año indicaban la existencia de 28.860 solicitudes pendientes de resolver con hasta más de 3 años de espera. En educación, la Defensoría ha sido enfática en el necesario financiamiento del sistema educativo, así como una ampliación de la cobertura del bilingüismo, la educación técnica, la ampliación de los centros educativos que imparten el currículum educativo completo y avanzar en el cumplimiento del Objetivo de Desarrollo Sostenible número 4, en la rendición con la calidad de la educación aunado a otros derroteros consignados en el último informe del Estado de la Educación, entre ellos la calidad de la educación, la infraestructura educativa y el cumplimiento de los derechos laborales del personal docente y administrativo del MEP por incumplimientos en el pago de diferentes componentes salariales. En materia de seguridad, el país transita por niveles preocupantes de violencia y un ejemplo de ello es la cantidad de homicidios nunca antes visto en la historia del país en el año 2023 y con una ruta similar en el presente año. Esta Defensoría ha realizado gestiones para apoyar procesos tendientes a la prevención del delito, a la dotación de condiciones presupuestarias aptas para el sector seguridad y el sector de investigación criminal y ha solicitado la formulación de una adecuada política nacional de seguridad. A ello se suma que hemos denunciado un cansancio importante del personal penitenciario que tiene no solo altas cargas laborales, sino también insuficiencia de funcionarios y funcionarias en las cárceles, tales como policías y personal técnico. Paralelo a ello, la institución ha hecho múltiples advertencias relacionadas con la urgencia que el país aborde la seguridad económica de las personas adultas mayores, la sostenibilidad de medidas ante la crisis migratoria en la región, generando un impacto importante en nuestras comunidades fronterizas, donde se garantice un tránsito seguro, ordenado, regular y digno. También la urgencia de resolver la problemática de tener un Estado desarticulado y sin garantías efectivas para una protección integral de la niñez, la priorización de acciones y proyectos que permitan garantizar el abastecimiento de agua para consumo humano y medidas efectivas y oportunas para evitar la contaminación del preciado líquido. Esta Defensoría ha realizado gestiones para apoyar procesos tendientes a la prevención de delitos, a la dotación de condiciones presupuestarias aptas para el sector seguridad y el sector de investigación criminal, y ha solicitado la formulación de una adecuada política nacional de seguridad. A ello se suma que hemos denunciado un cansancio importante del personal penitenciario que tiene no solo altas cargas laborales, sino también insuficiencia de funcionarios y funcionarias en las cárceles, tales como policías y personal técnico. Paralelo a ello, la institución ha hecho múltiples advertencias relacionadas con la urgencia que el país aborde la seguridad económica de las personas mayores, la sostenibilidad de medidas ante la crisis migratoria en la región, generando un impacto importante en nuestras comunidades fronterizas, donde se garantice un tránsito seguro, ordenado, regular y digno. La urgencia de resolver la problemática de tener un Estado desarticulado y sin garantías efectivas para una protección integral de la niñez,
la priorización de acciones y proyectos que permitan garantizar el abastecimiento de agua para consumo humano y medidas efectivas y oportunas para evitar la contaminación del preciado líquido. Y otro aspecto que se detalla es la falta de consideración de factores importantes como la región de planificación donde vive la persona beneficiada, si tiene alguna discapacidad o enfermedad crónica. Estas son variables que no se toman en cuenta realmente a la hora de establecer los montos de ayudas sociales. Asimismo, es fundamental realizar evaluaciones de acuerdo con lo estipulado en el Manual de Evaluación para la Intervención en Políticas del Ministerio de Planificación Nacional y Política Económica. Aunque algunos de los programas sociales han llevado a cabo evaluaciones de diseño, son muy pocos los casos en que se han realizado evaluaciones de procesos y resultados. En algunos programas se ha llevado más de 20 años en implementación y nunca se ha realizado una evaluación de resultados, lo que implica que no se sabe si actualmente están generando efectos positivos en la población beneficiaria. La Defensoría subraya la importancia de crear una política pública formal que coordine y articule de manera efectiva las distintas estrategias y programas dirigidos a la reducción de la pobreza y a la inclusión social. Desde un enfoque de derechos humanos, ¿qué tan importante es el fortalecimiento de la inversión social en un país, en especial en temas de educación, seguridad, infraestructura, salud y otras áreas del quehacer nacional? Esa pregunta es muy interesante porque, primero, antes de entrar a abordar su importancia, es tener claro que el artículo 50 de la Constitución Política de Costa Rica nos permite establecer la base conceptual del Estado Social de Derecho. Y en esa línea, la política fiscal se convierte en la herramienta más importante para materializar ese artículo. ¿Qué ha sucedido en Costa Rica en los últimos años? Lamentablemente, el enfoque de la política fiscal basada en derechos humanos ha venido siendo sustituida por un enfoque de política fiscal centrado en cubrir los temas vinculados con deuda pública, ya sea pago principal y pago de intereses. ¿Esto qué implica? Bueno, que implica que en una economía como la nuestra, con escasez de recursos, hay que establecer prioridades de hacia dónde se establece la dotación de recursos. Y el país ha tomado en los últimos años una línea donde podríamos llamar, ha implementado una política fiscal restrictiva que orienta recursos fundamentalmente al pago de deuda pública y disminuir los recursos en la parte de inversión. Y cuando hablamos de inversión, hablamos de dos tipos de inversión. Inversión social, ¿verdad? Destinada a sectores específicos de la población, educación, salud, vivienda, y la inversión en infraestructura, que ambas son sumamente importantes. La primera permite otorgar recursos o condiciones para que segmentos importantes de la población puedan ser cubiertos por la actividad del Estado. Y aquí cuando hablamos de inversión social, hay dos tipos de inversión social. Una es focalizada y otra es universal. En la parte universal, si analizamos el comportamiento del presupuesto al sector de educación, es claro que ha venido disminuyendo de un 7% aproximadamente hasta para el año 2025 menos del 5%. Perdón. En la parte de inversión en infraestructura, ¿qué sucede? Bueno, que podemos observar cómo el país no invierte recursos importantes en materia de puertos, aeropuertos, carreteras, y esto también pues, tiene una implicación directa. En ese sentido, la inversión social se convierte en un dínamo que le permite al país crear capacidades y condiciones por el lado de las personas y condiciones estructurales en la parte de infraestructura para la inversión extranjera directa. Ok, a partir de las investigaciones que ha venido desarrollando la Defensoría de los Habitantes, principalmente en el área de estudios económicos y desarrollo, en cuanto a programas sociales, programas de asistencia en educación, atención a la pobreza, ¿cuáles han sido los principales hallazgos encontrados? Aquí hay un elemento sumamente importante y que estamos profundizando. Número uno, estamos iniciando un proceso de una área de investigación que tiene que ver con política fiscal, con enfoque basado en derechos humanos. ¿Esto qué nos lleva? A que no solamente vamos a estar analizando los presupuestos, sino también que vamos a estar analizando la efectividad de esos presupuestos. Hemos identificado en una investigación que está en este momento llevándose a cabo que hay momentos en los cuales uno podría observar a nivel de datos agregados que la inversión no baja o que el presupuesto no baja. Pero cuando se va a analizar uno programas específicos, se encuentra dos fenómenos. Uno es que puede ser que la inversión no esté bajando, pero que la cobertura muestre un comportamiento diferente. Y segundo,
y es una gran debilidad que hemos identificado en la parte de la ejecución del gasto social, es que no existen evaluaciones ni de efecto ni de impacto que determine efectivamente qué sucede con esas poblaciones que se está viendo beneficiadas o cómo se está utilizando esos recursos. Aquí un concepto económico básico es, por cada colón que se invierta en una persona, la tasa de retorno social que se esperaría al futuro debe ser mayor que un colón. ¿Y eso cómo se logra? Haciendo una evaluación de impacto, ver en cuánto estamos disminuyendo el nivel de pobreza, ver en cómo está aumentando el nivel de graduación de los estudiantes en zonas rurales, hombres, mujeres, en zonas urbanas marginales, y la ausencia de estas evaluaciones básicamente nos está llevando a una discusión país que es si se le da más recursos o menos recursos a un ministerio o a un programa. Pero lo importante es, efectivamente, esos recursos están llegando de la forma que tienen que llegar y están generando el rendimiento que tienen que generar desde el punto de vista social. Esa es una gran pregunta que este país, al no hacer evaluaciones de impacto, no tiene los elementos para poder responderla. ¿Cómo valora la atención de las diferentes advertencias que ha venido realizando esta Defensoría en materia de fortalecimiento de la seguridad económica de las personas adultas mayores? Aquí me refiero a que hay un pendiente de casi 30.000 solicitudes de pensiones del régimen no contributivo. Hay una discusión amplia sobre el fortalecimiento del régimen de invalidez, vejez y muerte de la Caja. También la urgencia de resolver la articulación del Estado en materia de dotación y ejecución de recursos para la protección de la niñez, la necesidad de fondos y estrategia para el abordaje de las listas de espera de la Caja, la problemática para una atención segura, fluida y ordenada de los flujos migratorios e incluso la priorización de las obras urgentes para la atención del abastecimiento del agua potable, por ejemplo. Todas esas preguntas daría mínimo para una discusión de una manera completa. Pero en términos generales, por ejemplo, en lo que hemos denominado en Estudios Económicos y Desarrollo, economía plateada, hemos identificado importantes vulneraciones de derechos que van desde temas vinculados a el acceso a recursos, como también temas vinculados a condiciones en atención en salud, en vivienda y otros elementos. Es importante indicar que el país está pasando por una coyuntura social y económica bastante compleja, donde la priorización del gasto público orientado a el pago de deuda pública e intereses, ¿verdad? Y no es que yo lo esté diciendo, sino ya el ministro de Hacienda lo ha reconocido abiertamente, ha llevado a una toma de decisión, y es que se restringe el gasto público en todos los temas que estén vinculados con temas sociales, de salud, de vivienda, de educación. ¿Y qué sucede con eso? Bueno, que las condiciones en las cuales estamos operando estos sectores se ven cada día más restringidas, disminuyendo los grados de libertad y llevando o trayendo consigo más bien efectos negativos, pero no en el corto plazo, sino en el largo plazo. Estudios realizados por diferentes economistas han mostrado que para poderse recuperar Costa Rica de la reducción del presupuesto del sector educación, asumiendo el crecimiento del PIB en el 6%, harían falta al menos 10 años para llegar al nivel del 2019, asumiendo un crecimiento del PIB del 6% e incrementando 10% de forma anual el presupuesto de educación. ¿Por qué este dato es importante? Porque no estamos viendo las consecuencias que el país va a tener en el futuro inmediato ante disminuciones del presupuesto en diferentes sectores de la educación pública del país, en salud, en vivienda. Y uno de los elementos que algunos han mantenido como hipótesis es que la gran crisis de los años 80, que trajo consigo una restricción en educación, en vivienda y en salud, son resabios que a principios del 2000 estaban reventando. Por ejemplo, veíamos cómo la infraestructura en carreteras no había, eran calles llenas de huecos, y cuánto ha costado. Una explicación básica de eso, por ejemplo, ¿por qué duramos 40 años en terminar el anillo de la circunvalación? Tiene que ver también con elementos que sucedieron en los 80. Y ahora estamos haciendo exactamente lo mismo, exigiendo gasto público, social, ¿verdad?, que va a generar problemas hacia futuro. Y ya hay datos concretos. El coeficiente de Gini nos muestra cómo en los últimos 10 años está arriba del 0.5%. ¿Eso qué significa? Que el nivel de desigualdad se mantiene o crece. Y una sociedad donde hay alto nivel de desigualdad va a también tener altos niveles de no solamente pobreza, sino también de violencia y poblaciones importantes que se ven excluidas del crecimiento económico. Sí, precisamente venía la última pregunta, que ¿cuál es la visión de la Defensoría desde la perspectiva de la inversión social respecto a la atención de la población en riesgo?
la población en situación de pobreza, la población en situación de calle, el cual debe existir una responsabilidad estatal desde su más máximo nivel, precisamente para que se garanticen las condiciones básicas necesarias de respeto a la dignidad humana. Aquí me devuelvo a la primera respuesta, y hablamos de política fiscal progresiva. Creo que el país se enfrenta a un importante dilema, y es más que entrar a discutir de la política fiscal como tal, es entrar a discutir la estructura tributaria de Costa Rica. ¿Eso qué significa? Bueno, revisemos cuántos son los impuestos directos dentro del 100% de ingresos tributarios, cuántos son los impuestos indirectos. En estos momentos tenemos importantes sectores productivos exonerados, ¿verdad? Que con el argumento de que vienen a crear empleo, lo cual es importante, y empleo de calidad, lo cual es importante, ¿verdad? Están en estos momentos exonerados. La pregunta es, ¿va a seguir recayendo parte importante del financiamiento de nuestro Estado Social de Derechos en los sectores más pobres? Y cuando digo más pobre, me estoy refiriendo a impuestos indirectos. ¿Por qué? Porque la lógica de una estructura tributaria justa, progresiva, implica que, número uno, sea mayormente sustentada en impuestos directos. Segundo, que sea simple. Y tercero, que la cantidad de impuestos sea lo más baja posible para simplificar la recaudación tributaria. En ese sentido, mientras no resolvamos ese tema, seguiremos dando vueltas en círculo que no permite realmente definir qué es lo que queremos hacer con el Estado Social de Derecho que tenemos en el artículo 50, y sobre todo que sigamos sintiendo de parte, gran parte de la población, que el aumentar los impuestos no resuelve los problemas. El tema no es el problema de los impuestos, el tema tiene que ver con el buen uso que se le dan a los impuestos. Ya hay experiencias en muchas partes del mundo donde las tasas impositivas promedios son altas, pero que la calidad de los servicios permite a las personas que viven en esos lugares, pues, está satisfecho por el servicio prestado y por el uso de sus recursos.